Suavecito. Muy bien. Cambio. Vamos al frente. Muy bien. Vamos acá con brazos. Brazos totalmente extendidos, haciendo círculos adelante. Manos atrás, adelante. Atrás, adelante. Cambio. Vamos ahora hacia atrás. Muy bien. Acá, cruzado. Separa un poquitico las piernas. Eso es. Vamos ahora acá. Rotación de cadera. Suavecito. Círculos. Ahí, suavecito. Bien, chicos, vamos acá. Recobro. Talón a la cola. Atrás. Cambio. Muy bien, chicos. Se van a apoyar contra el muro. Van a tener mucho cuidado con el espacio. Y vamos acá. Pierna totalmente extendida. Adelante y atrás. Eso. Controladito. Pierna totalmente extendida. Hago cambio con la otra pierna. Bien, vamos acá con tobillo. Ahí, suavecito. Bien, cambio con la otra pierna. Listo, chicos. Vamos a iniciar con la técnica. Entonces, vamos a arrancar primero con skipping chiquito. Skipping bajito y lo acompaño con el braceo. ¿Listos? 3, 2, 1, ya. Skipping chiquitico. Ahí, en el puesto. La idea es que el braceo vaya adelante y atrás. Como quien dice, las manos, los deditos tocan el mentón y la cintura. Acá. Ahí. Ahí, suavecito. Acuérdense del braceo. Exageren un poquitico el braceo. Ahí, tranquilos. Respiren. Chicos, un minutico, 5 segundos, 3, 2, 1, bien, descansan, siguiente técnica, vamos acá, separaditos, en posición de tijera, salto y hago el cambio de pierna, adelante y atrás, adelante y atrás, ¿listos? 3, 2, 1, ya, vamos. Recuerden cuando estén haciendo el salto, no caer con talón, solo en la parte media del pie. Ahí, sigan.
Sigan, sigan, continuo, continuo. Segundos, chicos. Tres, dos, uno, bien. Pausa. Siguiente. Vamos con recobro. Talón a la cola. ¿Listos? Pero lo hacemos corriendo. Tres, dos, uno, ya. Acá. Atrás. Acuérdense del braceo. Vamos, chicos. Fuerza, 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 fuerza. Veinte segundos. Diez segundos. Tres, dos, uno, bien. Pausa. Tomen aire, recuperen un poquito. Mientras tanto les indico el siguiente. Salticos, acá. Mano a la cintura. Y salto. Por un minuto. Tres, dos, uno, vamos. Controladito. Espalda derecha. Tomen aire. A ver cómo están de coordinación. Abro y cierro, abro y cierro. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, chicos. Diez segundos. Chicos, una pequeña pausa, vamos a tomar 30 segunditos, tomen aire, hidratación también, líquido. Bien, chicos, ahí estamos terminando de calentar un poquitico más. ¿Listos? Siguiente, rusos o tijera. Entonces vamos acá. Adelante. Tres, dos, uno, ya, vamos. Ahí en el puesto, vamos. Acuérdense del braceo. Fuerza, chicos. Vamos, vamos, vamos. Eso es. 20 segundos. Fuerza, fuerza, fuerza. 10 segundos. Tres, dos, uno. Muy bien. Respiren. Bien. Vamos con el primero de fuerza, de piernas. Entonces, van a buscar un muro. Vamos a hacer la sentadilla isométrica. Entonces, separan las piernas, altura los hombros.
van a bajar la cola como si se fueran a sentar. Apoyan la cabeza atrás y acá, al frente. Si no tienen algunos chicos algún muro o algo, igual, isométrico, acá, sostenido y atrás. ¿Listos? 10 segundos y arrancamos. A sus posiciones. 3, 2, 1, ya, abajo, sostengan y brazos acá al frente. Ahí quieticos, cabeza atrás, tomen aire. La fuerza queda en las piernas, más no en la espalda, no se queden pegados ahí contra el muro. El muro es un apoyo ahí. Vamos. 10 segundos. 5, 3, 2, 1. Muy bien, chicos. Arriba, descansen un poquitico. Si quieren, sacudan las piernas. Muy bien. 20 segundos y lo volvemos a hacer. 10 segundos. Vayan mientras tanto contra el muro. Se van ubicando. 5, 3, 2, 1, ya. Vamos. Tomen aire. Recuerden, la cola tiene que ir abajo, como si se fueran a sentar. Esfuerzo, chicos. Vamos, vamos. 10 segundos. 3, 2, 1. Muy bien. Descansen. Nuevamente. 20 segunditos de pausa. Y vamos para la tercera repetición. Diez segundos. 5, 4, 3, 2, 1, abajo. Sentaditos. Tomen aire. Muy bien, chicos. 15 segundos. Ay, qué ticos, ay, qué ticos. Recuerden corregir la postura. 5, 3, 2, 1. Muy bien, chicos. Descansen. Nuevamente, ahí. A toda carrera. Vamos con skipping chiquitico. 3, 2, 1. Ya. Ahí. En el puesto. Espalda derecha. Tomen aire. Inhalo por la nariz. Exhalo por la boca. Fuerza, fuerza, fuerza. Vamos. Uno. Muy bien, chicos. Siguiente. Vamos con pierna. Esto es muy fácil. Se van a apoyar contra el muro, mano totalmente extendida, y elevo la pierna acá. Sostenido. ¿Listos? 3, 2, 1, ya. Brazo extendido del que está apoyando contra la pared, pierna arriba. Recuerden la postura de la espalda. Tiene que ir derechito, más no acá colgados así. No, acá. Ahí, chicos. No bajen la pierna, no la bajen. Arriba, arriba, arriba. 10 segundos. Vamos, chicos. 5, 3, 2, 1. Muy bien. También de lado. 3, 2, 1. Ya. Arriba,
Corrijan la postura, eleven la pierna, no la dejen caer. Fuerza tipo, vamos, 10 segundos. 3, 2, 1. Muy bien, chicos. Descansen 20 segunditos. Sacudan las piernas. Y vamos para la siguiente repetición. Ahí mientras tanto que descansan. Siguiente, igual. Brazo totalmente extendido, mano en la cadera. Pero ahora hacemos repeticiones. La pierna tiene que ir totalmente extendida. ¿Listos? 3, 2, 1. Ya. Vamos. Un ritmo rápido, chicos. Fuerte, fuerte. Muy bien. Vamos. Cinco segundos. Tres, dos, uno. Pausa. Cambian de pierna. Vamos en tres, dos, uno. Ya. Vamos. Continuo, continuo, continuo. Recuerden de la pierna tiene que ir extendida. Vamos. 10 segundos. 5. 3. 2. 1. Bien, chicos. Descansen. Vamos para la tercera repetición. La tercera, nuevamente, vamos a hacerlo acá, sostenido, pero vamos a hacer círculos, acá, adelante y atrás. Ten en cuenta, la pierna no se dobla, totalmente extendida. 3, 2, 1, ya, vamos, elevo la pierna y hago círculos. Tampoco hasta abajo, no, acá, chiquiticos. Ahí. No dejen caer la pierna. Arriba, 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 arriba. Vamos. 5, 3, 2, 1. Bien, chicos. Sacamos la pierna un poquitico. Van cambiando. Vamos con la otra. 3, 2, 1. Arriba, vamos, suavecito, acuérdense, no dejen caer la pierna, espalda derecha, tomen aire, vamos, 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 10 segundos, 5, 3, 2, 1, muy bien, chicos. Descansen, tomen líquido y vamos ahora con brazos. Bien, muchachos, mientras que descansan, van a buscar la silla. Vamos con tríceps. Quince segunditos más para que alisten la silla. Recuerden apoyar la silla contra el muro. Si lo dejan libre, de pronto se resbalan y se pueden golpear. Muy bien. La posición de las manos, las palmas tienen que ir agarrando la silla. ¿Listo? Más no acá al revés, al frente. Tres, dos, uno. Vamos, chicos. Abajo. Controladito, no lo hagan tan rápido porque nos quedan dos series más. Eso es. Espalda derecha, mirada al frente.
3, 2, 1. Muy bien. Pausa. Descansen. Sacudan un poquitico los brazos para bajar el ácido. Muy bien, chicos. Segunda ronda. 3, 2, 1. Ya. Vamos. Al frente y abajo. Procuren dejar las piernas totalmente extendidas. Vamos. Tres, dos, uno, bien. Pausa. Profe. Dime. ¿Cómo va la posición de las piernas? Pueden dejar las piernas totalmente extendidas. ¿Listo? Eso me alcanza la raya. Ah, listo, ahí, profe. Extendidas y bajo. ¿Listo? Ah, listo, profe, gracias. Vale. Vamos para la tercera repetición. Tres. Dos. Uno. Ya. Vamos. Piernas extendidas y abajo. Fuerza, chicos. Uy, me pasé. Pausa. Muy bien, chicos. Van a descansar un poquitico más ahí. Siguiente brazo. ¿Qué vamos a hacer? Manos totalmente extendidas. ¿Listo? Pero con las palmas acá, hacia abajo. Y el movimiento que vamos a hacer es este. Palmas arriba, palmas abajo. Palmas arriba, palmas abajo. Con las dos manos. ¿Listo? A un ritmo medio. 3, 2, 1, ya. Vamos. Palmas arriba, palmas abajo. Solamente hace un movimiento de palmas, nada más. No subo ni bajo en las manos, no. Acá. Tomen aire. Esto es. Vamos. Treinta segundos. Un poco más rápido, chicos. Rápido, 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 rápido. 10 segundos. Tres, dos, uno. Muy bien. Descansen. Sacudan un poquitico los brazos. Les vuelvo a recordar, acuérdense. El brazo va totalmente extendido y hace este movimiento de palmas. Palmas arriba, palmas abajo. Palmas arriba, palmas abajo. Y lo van a hacer rápido. Segunda repetición. 3, 2, 1, ya. Vamos. Palmas arriba, palmas abajo. Eso es. Perfecto, chicos. Ya van a empezar a sentir la fatiga. Sigan, 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 sigan. No dejen caer las manos. Vamos, 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 vamos. Tomen aire. Vamos, chicos, 20 segundos, más rápido, arriba tus manos, arriba, 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 no las dejen caer. Fuerza, fuerza. Tres, dos, uno, muy bien. Descansen. Uno cree, uno ve el ejercicio como tonto, pero se siente
La fuerza. Bien, chicos. Última repetición. Acuérdense, espalda derecha. 3, 2, 1. Ya. Arriba. Brazos extendidos. Palmas arriba, palmas abajo. ¿Quieren bien esas palmas? Eso es. Vamos. Fuerte, 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 fuerte. 30 segundos. Vamos, muevan las palmas, muévanlas. Vamos, vamos, vamos. Suban las manos, no las dejen caer. Vamos, pura repetición. Fuerte. 3, 2, 1. Muy bien, chicos. Pausa. Tomen líquido. Y vamos con una pierna. Bien, chicos. Siguiente. Tijera. Vamos acá. Largo. Estiro bien la pierna atrás y la otra adelante. La idea es que bajen vertical, acá, derechitos, más no haciendo ese movimiento al frente, no, vertical, acá, subo y bajo, ¿listos? 3, 2, 1, ya, vamos, ritmo medio, ritmo medio, fuerte. Eso es. No suban todo, sino ahí, chiquitico y abajo. Vamos. 3, 2, 1, ya. No se demoren en el cambio. Abajo. Vamos. Eso es. Vertical. Espalda atrás, chicos. Fuerte. Vamos, vamos, vamos. Tres, dos, uno. Muy bien, chicos. Descansen. Suelten un poquitico las piernas. Y vamos para la segunda repetición. Acuérdense en el cambio, no se demoren tanto. 5, 3, 2, 1, ya. Vamos. Fuerte. Espalda derecha. Acuérdense, muevan las manos. Pueden dejar las manos acá en la cintura o en movimiento. Más nunca las dejen acá. No, acá en la cintura entonces. Vamos. 10 segundos para el cambio. 3, 2, 1. Ya. Cambio de una vez. Abajo. Eso, chicos. Abajo, abajo, abajo. 15 segundos. Vamos. 10. 5. 3. 2. 1. Muy bien. Descansen. Y vamos para la tercera repetición. Fuerte, chicos. 3. 2, 1, ya.
pata derecha, mirada al frente. Eso es. Fuerza, chicos. 10 segundos para el cambio. 3, 2, 1. Muy bien, cambio de una vez. Vamos. Fuerza, fuerza. No paren, no paren. Vamos, continuo, continuo. 15 segundos. Vamos. 5, 3, 2, 1. Muy bien. Descansen. Suelten un poquitico las piernas. Bien, chicos. Siguiente. Vamos a hacer nuevamente otra pierna. Pero ahora combinado. Vamos a hacer apertura, sentadilla, salto, abajo, salto, abajo, salto. ¿Listos? 5, 3, 2, 1, ya. Abajo, salto, abajo, salto. Vamos. Bajen la cola, bajen la cola. Fuerza, chicos. Vamos. Tres, dos, uno. Muy bien. Descansen, recuperen. Bien, chicos, siguiente. Ese mismo, pero ahora coordinado. Entonces, cuando bajo, cambio brazo, toco el piso, acá. Toco. Cinco. Tres. Dos. Uno. Ya. Vamos. Fuerte, continuo, vamos, vamos, vamos. Vamos. 10 segundos, chicos, fuerte. Y pausa. Recuperen. 30 segunditos de recuperación. Y vamos para la última. Quince segundos. Cinco. Ese mismo, tocando el piso. Tres, dos, uno, ya. Vamos. Abajo. Mirad arriba, chicos. Toquen el piso, toquen el piso. Tres, dos, uno, muy bien. Descansen, tomen líquido. Bien, chicos. Siguiente. Van a alistar la colchoneta
o la cobija o lo que tengan ahí al pie. Vamos con abdominales. Segundos y arrancamos. Bien, mientras tanto les voy indicando. Vamos acá. Mano en el estómago, las dos manos, piernas totalmente extendidas y hago este movimiento acá. Como si hiciera nada más. Pataleo. Pero muy lento. 3, 2, 1, ya. Vamos. Suavecito. Piernas totalmente extendidas. Manos en el abdomen. Suavecito. Vamos, vamos. 10 segundos. 5, 3, 2, 1, bien, descansen, 20 segundos y volvemos a arrancar. Recuperen. 3, 2, 1, ya, nuevamente, vamos. Suavecito. Controladito. Vamos, vamos, vamos. Arriba, arriba, arriba. 3, 2, 1. Muy bien. Pausa, recuperen. Eso es, muchachos. Mientras que descansan, les indico el siguiente. Este mismo, pero ahora con círculo. Acá. 3, 2, 1. Ya, vamos. Suavecito. Círculos, chicos. Arriba, arriba. No dejen caer las piernas. 3, 2, 1. Muy bien. Descansen. Siguiente. Vamos en posición de plancha. Mientras que descansan, les indico el ejercicio. Van a apoyar los codos, van a elevar la cola y van a quedar acá bien derechitos. La cola no tiene que ir acá abajo ni acá arriba. No, acá. Derechitos. Las posiciones. 3, 2, 1, ya, vamos. Chicos, ahí. Levanten un poquitico la cara, no miren por debajo de ustedes. Diez segundos, chicos. Vamos, vamos. 5, 3, 2. 1, pausa. Descansen. Bien. Igual. La segunda serie va a ser la misma posición. Posición de plancha. 5, 3, 2, 1, ya. Vamos. Corrijan la postura.
Recuerden, la cola no arriba ni abajo. Bien derechita. Aprieten bien el abdomen y aprieten la cola. Cinco, tres, dos, uno. Muy bien. Descansen. Recuperen. Mientras tanto, les indico el siguiente. Ese mismo, posición de plancha, pero ahora van a quitar un apoyo. Se van a sostener en una sola pierna y la otra la van a elevar. ¿Listo? Cuando les indique cambio, hacen el cambio rápido con la otra pierna. 3, 2, 1, ya. Abajo, bajen la cola y quiten el apoyo. No leen la pierna, acá nomás. Solo quiten el apoyo. Vamos, vamos. Fuerza. 3, 2, 1. Con la otra. Cambio. Fuerza, chicos. Concentraditos, respiren. Arriba, arriba. No dejen caer la pierna. 5, 3, 2, 1. Muy bien. Descansen. Bien, chicos. Siguiente. Posición lateral. Van a mirar por encima del hombro que quede totalmente derechito. Apoyan el codo y elevo la cadera. Pueden colocar la mano acá derechito o acá en la cintura. ¿Listos? 3, 2, 1. Arriba. Eleven la cadera. Ahí, qué picos. Quince segundos. Arriba, arriba, arriba. Cinco, tres, dos, uno. Muy bien. Pausa. Mientras tanto, cambian de lado. Tres, dos, uno, arriba. Eleven la cadera, brazo arriba. Diez segundos. Vamos, chicos, arriba, no se dejen caer. 3, 2, 1. Muy bien. Pausa. Cambian de lado. Y una vez más. Tres, dos, uno. Arriba. Arriba, arriba, arriba. En la cadera, brazo totalmente extendido. Quince segundos, chicos, vamos. Si se caen, se vuelven a levantar rápido, vamos. Tres, dos, uno. Pausa. Muy bien, cambian de lado. Tres, dos, uno, arriba. Fuerza, chicos. Espalda derecha. Respiren. Vamos, vamos.
Eleven la cadera, súbanla. Cinco, tres, dos, uno. Muy bien. Descansen. Y la última repetición va a ser esta misma posición, pero ahora quitando un apoyo. Como les dije, apoyo codo, elevo cadera y despego la otra pierna. Puedo elevar la pierna acá al frente. ¿Listo? Cinco. Tres. Dos. Uno. Vamos, chicos. Arriba y despego la pierna. Fuerza, fuerza, fuerza. 15 segunditos, vamos. 5, 3, 2, 1. Muy bien. Cambian de lado. El mismo, bueno. Tres, dos, uno, arriba. Despego y pierna arriba. Vamos. Me resbalé. Cinco, tres, dos, uno. Muy bien. Bien, chicos. Tomen líquido. Agüita, agüita. Bien, chicos, ya vamos a terminar. Siguiente. Vamos ahora con gemelos. Entonces, vamos a trabajar con los pies juntos, acá al frente, por tiempo, 30 segundos, un ritmo rápido. La segunda serie, van a cruzar los pies hacia adentro, como si estuvieran caminando como Kiko. Acá, igual, 30 segundos, y la tercera, separamos las piernas acá. Despego talones, y arriba. ¿Listos? 3, 2, 1, ya, pie juntos, al frente, ritmo rápido, chicos, ritmo rápido, vamos. Siguiente posición de Kiko. Para que tengan un poquitico más de estabilidad, pueden trabajarlo contra el muro. Acá, brazos extendidos, separo más las piernas y acá. 3, 2, 1, ya. Vamos. Trabajo gemelos. Igual, chicos, ritmo rápido. Quince segundos. Vamos, chicos, más rápido, más rápido, más rápido. Tres, dos, uno. Muy bien. Descansen. Siguiente, acuérdense. Pies separados. Acá, abiertos. Tres, dos, uno, ya, vamos. Los talones nunca tocan el suelo, ¿listo? Arriba, arriba. Vamos. 15 segundos. Fuerza, fuerza, fuerza.
5, 3, 2, 1. Bien, chicos. Tomen líquido. Muy bien. Muy bien, chicos. La siguiente parte ahora es el estiramiento. Entonces, vamos suavecito, vamos desde la cabeza. Entre estos dedos, hago presión desde la nuca hacia abajo. Sostengan ahí, mucho cuidado. Espalda derecha. Bien, vamos hacia arriba. Muy bien, vamos acá, medio lado. Que la oreja toque un poco el hombro. Recuerden, espalda derecha. Cambio. Vamos a empujar el muslo. Entonces, brazos totalmente extendidos, una pierna atrás y la otra al frente. Pero ¿qué quiero? Con empuje en el muro, que la cola no vaya acá atrás. No. Metan la cadera y hagan empuje en el muro. Eso es. Cadera adelante. Muy bien. Despego y hago el cambio. Nuevamente, igual, empujen el muro metiendo la cadera. No saquen la cola. Eso es. Muy bien. Ahí como están. Vamos ahora, talón a la cola. La pierna de apoyo va a tener flexionada un poquitico. Y acá, pegada a la cola. Si no sienten el estiramiento, pueden elevar un poquitico más la pierna atrás. Bien, cambio. Igual, pierna de apoyo semi-flexionada un poquitico, llevo el talón hacia la cola y la voy elevando un poquitico más atrás. Siguiente. Vamos acá. Apertura de piernas. Separo. Piernas totalmente extendidas. Y llego al suelo. Cuando ya esté en el suelo, voy a caminar con los deditos a la parte interna. Sostengo ahí adentro. Fuerza. Ahí mismo, con los deditos, van a caminar al lado derecho. Recuerden, la pierna tiene que quedar totalmente extendida. Igual, camino con los deditos al lado izquierdo. Pierna totalmente extendida. Muy bien, vuelvo al centro, subo espacio, tomo aire. Bien, chicos, van a alistar la cobija o la colchoneta y vamos a tierra. Voy a bajar acá el celular para que puedan ver mejor el estiramiento. Bien. Siguiente, entonces, pies juntos, acá, espalda derecha, manos arriba, tomo aire y voy a la punta de los zapatos.
o hasta donde más puedan llegar. Pero las piernas tienen que quedar totalmente extendidas, más no acá doblar. ¿Listo? Ahí, sostengan donde más puedan. Muy bien. Descansen. Espalda derecha. Tomen aire. Y una vez más. Manos arriba. Tomo aire. Y llego a los zapatos. Piernas totalmente extendidas. Cabeza por debajo de los hombros. Muy bien. Suelten despacio. Nuevamente manos atrás, espalda derecha. Tomo aire. Siguiente. Vamos acá. Entonces, van a agarrar la punta de los zapatos, cada uno, y van a estirar la pierna hasta donde más puedan, pero sin soltar la punta del zapato. ¿Listo? Hasta donde más puedan. Vamos, chicos. Mucho cuidado con ese estiramiento. Suelto. Saco un poquitico las piernas. Siguiente. Entrelazan los dedos. Lo ponen en la planta del pie. Y van a estirar la pierna lo que más puedan. Pero sin soltar los dedos. Hasta donde más puedan, chicos. Ustedes mismos ponen la intensidad del estiramiento. Mucho cuidado. Muy bien. Descanso. Sin soltar los dedos, hago el cambio. ¿Listos? Estiro. Y ahí arriba. Tomen aire. Muy bien. Ahí, ¿cómo están? Van a dejar la derecha totalmente extendida, la izquierda pasa por encima, jalo el talón hacia la parte interna y aseguro acá la pierna. Espalda derecha y hago un poquitico de presión hacia el pecho, jalando la pierna. Eso es. Tomen aire, recuperen. Muy bien, descanso. Cambio de pierna, nuevamente, dejo una extendida, la otra por encima, la jalo al pecho y aseguro ahí. Bien derechito. Muy bien. Siguiente, va a dejar la izquierda totalmente extendida. La derecha la mandan hacia atrás. Que el talón prácticamente toque la cola. ¿Listo? Van a mantener como una posición en L. Separo. Y van a ir al frente. Si no pueden llegar a la punta del zapato, recuerden, pierna totalmente extendida y hasta donde más puedan. Si se pueden agarrar de los cordones o de la lengüeta, bienvenido. ¿Listo? Pero la pierna va totalmente extendida. Cabeza por debajo de los hombros. Muy bien. Nuevamente hago el cambio. Pierna totalmente extendida. La otra la mando hacia atrás. Que toque la cola. Y voy al frente. Lo que más pueda. Pero la pierna queda totalmente extendida. Muy bien, chicos. Nuevamente. Cambian de pierna, izquierda totalmente extendida y la derecha ahora va el talón a la parte interna, acá, adentro y al frente. ¿Qué quiero? Que la rodilla prácticamente esté tocando acá el piso y vamos al frente. Pierna extendida.
Muy bien. Cambian de pierna. Igual. Y al frente. Excelente, chicos. Muy bien. Descansen. Y por último, vamos con estiramiento de gemelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a colocar las manos en el piso, pierna atrás, pierna totalmente extendida, la otra la ubico atrás, y hasta que no tenga la pierna extendida, no camino con las manos a la punta del zapato, sin doblar la rodilla, chicos, hasta donde más puedan. Pierna extendida. Suelto, arriba, tomo aire y nuevamente hago el cambio. Primero, manos en el piso, pierna extendida atrás y voy caminando a la punta del zapato. Sostengo ahí. Uf, listo, chicos. Esto fue todo por hoy. Espero les haya gustado la clase. Gracias por la asistencia. Uy, maté el celular. Y después de la actividad, recuerden tomar hidratación, comerse una frutica y descansar. Bueno, muchas gracias por la asistencia, chicos. Les veré en otra ocasión. Bueno, gracias, chicos. Feliz día. Chao, profe, gracias.